La Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportó saldo blanco durante las fiestas de carnaval. La titular de la dependencia, Noemí Guzmán Lagunes, reconoció que se suscitaron algunos incidentes menores. Causa de fuerza mayor, uno de los eventos se suspendió porque así lo dice el protocolo, que a partir de las 60 kilómetros por hora debemos nosotros de tomar la precaución por las estructuras y también porque la población muchas veces llega a esta macroplaza en sus lanchitas y todo eso y tenemos que protegerla. Entonces ya se replanteó, ya lo dijo el secretario de Turismo y yo creo que lo más importante es que se dio un carnaval en una organización y coordinación con los tres órdenes de gobierno. Cerca de 4.000 elementos de los tres niveles de gobierno fueron los encargados de resguardar la integridad de los asistentes a las fiestas carnestolendas que iniciaron el pasado 25 de febrero. Por su parte, el alcalde Ramón Pogil destacó que la afluencia turística fue del 100%. Indicó que la derrama económica podría alcanzar los 200 millones de pesos. Ya una vez concluido las fiestas y que nos sentemos precisamente con todos los sectores turísticos para sacar un número final, pero yo la afluencia de turistas, estuvimos al 100% la ocupación hotelera, los restaurantes estaban llenos, los centros nocturnos estaban llenos también, entonces pues yo creo que fue un carnaval que tuvo una muy buena derrama económica, ¿no? El Ayuntamiento de Veracruz y el Comité Organizador de Carnaval buscarán mejorar algunos aspectos para la celebración del próximo año. Informó Carlos Navarrete, Más Noticias.